Son decenas de reclusos que trabajan en este polo industrial del Comcar. Fabrican desde bloques, embarcaciones de fibra de vidrio, pallet y otros tantos artículos de herrería y carpintería de madera y de aluminio. Quienes están allí son elegidos por una junta de autoridades carcelarias, principalmente por su comportamiento en prisión. Aprenden un oficio, por cada día que trabajan reducen uno de su pena y además perciben un pago. Claro que a ninguno le gusta estar en prisión, pero al menos aquí encontraron algo de paz y un camino de posible rehabilitación. Cada uno carga con una historia oscura: robos, rapiñas, homicidios. Daniel Bentancur es uno de los referentes del polo. Trabaja, estudia y sigue entrenando artes marciales. Llegó al Comcar hace 7 años porque hizo justicia por mano propia, nos contó. Mató con sus manos a 2 hombres que, según dice, asaltaron un supermercado y asesinaron a su hermana, que era cajera. Después de pasar los peores días de su vida allí dentro, trabajando en el polo industrial, sobrelleva de otra forma su estadía en prisión. O sea, una vez que entras acá adentro, cambias tu forma de pensar en absoluto. O sea, esa es lo clásico que tenés que tener para acá. O sea, y la confrontación entre compañeros que de repente tuvieron algo, como ser una cárcel, siempre tenés alguna diferencia de algo, acá se liman todas las asperezas. Porque tú acá venís a buscar pura y exclusivamente para reinsertarte en la sociedad. O sea, tenemos gente que se preocupó por nosotros y nosotros también nos preocupamos por hacer las cosas mejor. Entonces creemos que esa es la meta y ese propósito de este lugar. Poder transformar las cosas que antes no se podían hacer y poder hacerlas. O sea, decir que sí podemos porque este es un lugar donde sí se puede.